Recordemos que estamos en plena temporada de lluvias y por eso es importante mantener nuestras medidas preventivas. Esta temporada de lluvias prácticamente, con la información que tenemos del Sistema Meteorológico Nacional, termina el 30 de noviembre. No hay afectaciones al momento, aunque ya hemos tenido algunas lluvias al respecto, pero es importante que nosotros tengamos las medidas preventivas correspondientes, entre ellas, de manera muy relevante, no tirar basura a la calle. Hay que limpiar nuestras azoteas, nuestros patios, de cualquier tipo de objeto que haya, que esto va a finalmente a dar a los drenajes, a las coladeras, y comienza los taponamientos en áreas donde probablemente nunca lo hemos tenido. Para evitar que tengamos alguna situación y poner en peligro nuestra integridad física, hay que evitar transitar en zonas inundadas porque no sabemos qué hay abajo. Las corrientes son muy fuertes y pueden poner en peligro precisamente el predicamento de nuestra integridad física. Hay que informarse en las páginas oficiales de manera adecuada. No hay que hacer caso a rumores. Y es importante un llamado a los municipios, un llamado a las autoridades para que nos mantengamos en esa coordinación permanente que siempre hemos tenido y trabajar juntos durante esta situación, durante esta temporada de lluvias. Sabemos que los meses más complicados son los meses de agosto y septiembre, donde se incrementan precisamente las lluvias, las precipitaciones. El trabajo coordinado es importante, pero también ponemos a disposición nuestros teléfonos 777-100-0515, 777-100-0515, las 24 horas del día.